Sí, me importa también que me han echado la gallina, bro. Puro nunca ya. Mina, querido. Mina. Por un bombón. Pero hay que sacar también comida. Hay que sacar luego que... Vino una fe. Tenéis que tener reempuje, copete. Tenéis que tener allaga. Tenéis que tener fuerza interior. Puta, pero tengo sed. ¿Qué hacemos? Hago una cosa bien hecha. No, me va a oler el micro. La compadre T. Vamos a sacarle al diario. Alguna pega tiene que salir. Edo. Comete. Adénchate en fuerza para eso. Como si tú eres mandado medio navegado. Ahora sí. Eti. Está un diario de ti. Ahora sí. Diario. Diario La Puerta con la buena noticia. Patroncito, diario. La Puerta con la buena noticia. Buenos días, patrón. Gracias. Diario. La Puerta con las buenas noticias, diario. Diario La Puerta con la buena noticia, diario. Mamita. Ya llegaste, Roteque. Oye, ya te estáis contentando con el puro papel y mirándome y manoseándome los diarios, cabriate, pochío. Sí, es para distraerme un ratito nomás, po. ¿Qué te haya distraído? Te distraís con el puro papel y con las puras fotos. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer, oye? Tenéis que distraerte con algo de verdad, pochi. Toca, tenéis que tocar algo de verdad, vivo, vivo, como yo. No te pongáis a mirar revistas. ¡Anda, cotato! ¿Diario? Sí, mira, Lorena, las patitas, pues. ¿Qué? ¿Tienen mis patas, oye? Oh, parece que buena. te cuelgan dos y las ya. Ah, oye, cabriatea. Sí, es que ¿sabéis qué, chico Pete? No, es que... Te voy a decirte una cosa. Mirándote, mira, pero así, muy a lo lejos, Raquel West, te... No te viste malucha, pero puta, que hay que verte a lo lejos. ¿Sabes qué? Que no me tenéis nada que mirar tan de lejos, vos me tenéis que mirar un poquito más de cerca, puche copete, vos. Mira, ¿sabes qué más? Permisito contigo, voy a ver, lo aviso en el diario mejor que ando buscando pega. ¿Qué hay andar buscando pega si a vos no te resulta ni una pega, pues, weón? Permiso. Mira, ¿sabes qué? Déjame de manosear los diarios, te lo voy a prestar, pero por última es ahí. Y no me lo dejís muy cochino. Quédate tranquila nomás. Diario, patroncito, el diario con las últimas noticias. Mi, Lorea, lo que hay aquí. Mira, unas pegas. Mira, necesito mecánico. ¿Mecánico? ¿Qué hay a saber vos de mecánica, vos? Ay, ¿qué es ahí? Ni una tuerca. Ni sabéis cómo son las tuercas. Mira esta cosa. Mira, necesito carpintero. Carpintero. Día no te va a resultar nada esa pega. Oh, Lorea. Mira, esta es cueva. ¿Qué? Lorea, calla. Importante fiesta necesita garzón. ¿Garzón? Presentarte hoy mismo. Oye, pero vos creís que te la haya podido pasar el garzón. Esta, bueno, oye, el día fue para mí el día. Lorea. Vos de garzón vaya a pasar puramente curado, ya me imagino, chico Pete. Mira, fiesta, mina, copete. Sí. Oye, que lo vaya a pasarlo bien. Oye, ¿sabéis qué? Esa es mía. ¿Sabéis qué, oye? Si te resulta esa peguita, ¿sabéis qué? Y te ganas unos pesitos, ven a verme, por. Chipa, que me pagué toda la cafichera de diario que me hacía todos los días, pochi. Nunca me convidáis a tomar una pensensota por ahí. ¿Cuándo? Salta para el lado. ¿Cómo que salta para el lado? Voy a buscar esta mina, Lorea. Esta mina la voy a buscarla. Como siempre, oye, como siempre, los papelitos y las minas ahí. Me ya, cállate, déjame los diarios, oye. Me lo voy a dar para de recuerdo. Oye, no, déjame el diario ahí. Déjame el diario ahí, te dije, picante. ¿Sabéis qué, oye? Te voy a tirarte a mi marido si me seguís rompiendo los diarios. Mira, ¿sabéis lo que hago con tu diario? Mira. Oye, cabréate con mi. Oye, cabréate con mi. ¡Lucio! ¡Mira este picante que me está rompiendo los diarios! ¡Oye, picante, ven! ¿Qué te imaginas? ¿Cómo venís?
¡Esa es Lucio Mateo! ¡Se loca! Providencia para el oeste. Buenas tardes. Oh, buenas tardes. Dígame. Me... ¿Qué desea? Bueno, tengo el aviso del diario. ¡Ay, mamita! A ver. ¿Sabe que dicen que necesitan un cartón para enviar? Sí, sí, sí. Adelante. Gracias, mi amor. Agüita. Enseguida llamo a la señora. ¡Ay, coquete de padre, coquete! Por fin llegó, garzón. Y es tan tarde. Tendrá usted que preparar los cócteles. ¿Y los cócteles? Los tragos, ¿sabe preparar tragos? Los cócteles. Ni un problema, señora. Bien, vaya al bar, me atienden los invitados con mucho cuidado. Son personas muy finas, muy delicadas. Y quiero para ellos la mejor atención. Ah, y a mi suegra por ningún motivo, ni un traguito. Cero coquete. Simplemente agüita mineral. Pero tranquilo, señora, no tenga ni un problema. Llego a ver y le vas a bajarle profesionalmente. Ya, aquí tiene el traje de garzón, espero que le calce. Oh, y espero que también le calce a usted, mi amor. Ya, apure, apure, para que vaya a atender la fiesta, pues. Oye, man, la fiesta. ¿Y dónde me voy a cambiarme? Por ahí, bajo un árbol. Vaya, 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 vaya. Bajo un árbol. Bajo un árbol también. ¡Shalibaba! ¿Te sirve algún saquito, hijo? No. ¿Un canavecito? No.
una naranjita. No. Tanta gota, date. Gobedito, gobedito. Ay, vaya nunca. Ay, chiquillos, con la mano arriba. Sí. Amigo, buenas tardes. ¿Qué pasa nomás? Sí, esta jugada está con Shai Kaka. ¿Qué pasa nomás? Señora. Sí, dime nomás. Ok, gracias. Mi papá está muy cargado, ahí me puede. Está muy rico. Vamos a poner una naranjita más porque está muy cargado. Ahí está. Tome nomás, póngale nomás. Y... ¿qué te espera? Un calabecito de tuto. Ni quiero el whisky con la raja. ¿Qué guay quiere usted? ¿Whisky con qué? Whisky con la raja. ¿La raja? ¿Con ese? ¡Ah, naranja usted! ¿Sí? ¡Ah! Pero igual bien. Oye, ¿qué va a hacer? Listo. Le voy a ponerle... Oh, azúcar, please. Le endulzamos con mi hijita. ¿Qué le hace el agua al pescado? Vamos a ponerle, ¿cuánta le poné? Tres. Tres, poco me pide, pues. Juan, todo. Y la tercera se la vamos a echar la gota, mire. Puta madre, si le va. Ahí que usted, ¿de qué parte, mija? Estados Unidos. Ah, Estados Unidos, en Norteamérica. Mire, no le puedo creerle, mire. Es de calor allá, ¿no? Oh, mucho calor en verano. Sí. Ah, no, güey. ¿Claro? No, en verano hay playa. Sí, mucha playa. Mucha playa. Chupar mucho helado. ¡Buena para el Loli! ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, es un helado que le hacen en Chile para pagarle hace... ¿Ya? Pero usted está siempre en Estados Unidos, ¿no? No, en Estados Unidos yo entrar, salir. ¿Cómo se dice acá? Ah, bueno, si usted lo hace así más rítmicamente, se le llama ashitao. Si le molesta la mano, la sacamos nomás, ¿ves? Come nomás, mija. Permiso, para echarle en confianza, gringuita. ¡Ah! No me voy a callar el dueño en casa nomás. Yo nunca he ido para allá a Estados Unidos. No. No sé. No lo conozco porque es que aquí la situación no está muy buena. Ve que con esta cuestión de la recesión mundial de Arica a Punta Arenas. ¿Cómo está? Pero mire, el problema del pasaje que hay que costear es muy caro. Y yo una vez estuve a punto de ir. Mira. Sí, porque yo trabajé una vez en un laboratorio espacial donde mandaron un cohete teledirigido a 2.000 metros de altura, le tomaba la presión de la estratosfera, le bajaba nuevamente al océano, subía nuevamente y entraba la información a un centro micro computarizado. ¿Y qué hacía ahí? Hacía el café. ¡Subimos, público! Estamos haciendo a conocer en Estados Unidos. Y una hueá conozco yo, mira. Ahora mira. Yo te digo la verdad, yo soy del sur. Yo soy chileno neto, pero soy del sur. Ah, ya comprendí. Claro, pero desgraciadamente allá en mi pueblo estamos muy mal, porque es muy rasca el pueblo, es muy chico. Lo diría que hasta el alcalde es del PEN. ¡Hola, caete, un rico! Oye, oh, y como... Hoy estamos mal allá en mi pueblo, lo diría que... Mira, las vacas allá en mi pueblo no dan leche, por eso digo todo. ¡Dan lástima! Y las vacas están cagadas de hambre. Dije que el alcalde hizo sacar todos los semáforos del pueblo. Todo, casi de eso. Ah, entendemos. Mira, porque cada vez que los semáforos daban luz verde, puta, venían las vacas y se los comían. ¡Salsita! ¡Está muy mal! ¡Puta, gato con la buena! Es que yo no les hago mucho el juez, les hago mal vino navegado, weón. Todo el whisky. Pero allá donde yo vivo en el extremo sur, entonces es mucho frío. Esa es la agua mala que tiene. Puta que hace frío. Cuando dice, mira, menos mal, te digo al tiro que yo soy algo caliente. ¿Para qué te voy a mentir?
Estoy bastante caliente. Ay, mira, está haciendo mucho frío ahora. No, mira, estoy tan caliente que me parezco al diablo con meningitis. Allá usamos anteojos de lana. ¡Puta madre! ¡Anda, potate! ¡Supemos! ¡Ah, esto bueno es malón, ¿eh? Uy, sí, te noto acá en el negocio, ¿ah? Estoy sintiendo frío hace rato. No te preocupes, le vamos a echarle una bailadita. Ah, ¿no sabes bailar el chileno? Mire, yo le voy a enseñarle a bailar el chileno. ¿Ya? Ven para acá, venga, califa. Aquí se baila con el dedo en el ombligo. ¡Pero ese no es mi ombligo! ¡Y ese no es mi dedo! ¡Ay, linda! ¿Me podía prestar tu cachorrito? En un minutito, ya, gracias. Mira, que ya buscaste el pipí, que cosa más linda. Es una bonita. ¡Colita! ¡Una Coca-Cola, mija! ¡Coca-Cola! ¡No! ¡Un piquito! ¡No, güey! Mira, ahí tengo Coca-Cola, piscola, whisky y pisco. Mira, un poquitito. Voy a ir a acompañarla con un copetito. ¡Callampín, bombín! ¡Permisito! Eso, abuelita. Hagamos salucita, abuelita, entonces. ¿Salucita? Tome rapidito, rapidito. ¡Rapidito, no! No puedo tomar rapidito, porque voy muy seguido al baño. No. Ah, se me pone meona. Salud, entonces. Salud, salud. Despacito, despacito. Mira, a mí me pasa algo muy similar con el juguete. Sí. Claro, es que aquí en esta fiesta le saca mucho el juguete. Claro. No, pero yo no estoy acostumbrado a sacarle el navegado. Yo le saco el dinero navegado y de vez en cuando, y muy de vez en cuando, le saco la silla. Porque la silla también tiene su problema, po. Claro. Y a uno con la silla como que se le abutaca esto. Y uno se hincha y le... Perdón, abuelita. Dale nomás, salud. Salud. Y lo otro, abuelita, es que con la silla uno se abutaga, le echan los retortijones. Y los retortijones es fijo, que vienen acompañados con una muy fuerte y insistente en diarrea. Por eso no le hago mucho. Ahora, claro. Salud entonces, abuelita. Salud, salud. Oye, a chupar, que el mundo se puede acabar. Eso, mijito, chupemos. ¿Quieres servirse un canapé, abuelita? No. Permiso, me va a servirme uno yo. Claro que la pasta es media pesada. Es muy flatera. Oye, tan rico esta agua. Digo, lo hacen muy exquisito aquí, es muy raro. Claro. Le echan mucha agua rara a los canapés y uno está acostumbrado al pan conmigo, ¿no? Por eso ando saliendo por si acaso. Mira la hora. Me como mi sabanotita yo y ando feliz atendiendo, ¿eh? Claro que me siento un poquito mal aquí, abuelita. ¿Y por qué? No estoy tanto, weón, un piruco que anda, yo. ¡Ay, niño! ¡No le hagas caso! ¡Toma otro traguito! Bueno, ya, abuelita, salud, pues. Salud. Y uno sabe, se sabe reconocer que es algo, un poquitito, torrante nomás, po. Y anda tanta mina rica, abuelita, y quiero desinflarlo a uno, po. Oye, si me siento mal, ¡ay, no te pongas a llorar ahora! ¡Sírvete nomás conmigo! ¡Gloria, abuelita, salud, salud! ¡Salud! Yo la última fiesta que fui, abuelita, fue cuando se casó Lucio, un compadre mío. Se casó el weón y fuimos a la fiesta de matrimonio. Cuéntame, cuéntame. Lo diría que no teníamos radio de una buena pila de este puesto. Y yo estaba con feliz. La novia no tenía vestida de novia, ya lo que tenía, una enagua. No te pongas triste. Toma conmigo nomás. Ya, mamá.
Salud, doña Bonita. Salud, pues, salud. Bueno, ahora me ha subido un poquito el ánimo, entonces voy a proseguir atendiendo. ¿Quiere un platito de zanahoria? No, no, después. Bueno, voy a ir a seguir atendiendo, con su permiso. Toma, toma. No. Llévatelo. ¿Lo pueden pillarlo? Eso. Anda muy sapo, ¿ah? Miren, ¿no? ¿Quiere un canapecito para el buche? No, esa porquería, no. La tomanía, me yo. Oh. Permiso, abuelita. Me tocó pasta. Bueno, vamos a ir atendiendo la fiesta a los invitados. Permisito. Canapete no quedan. Que amor, comete. Comete. Canapete. No hay canapete. Permiso. Canapete. Ah, canapete usted. Mira, va. Vamos. Buenas tardes. Y muy buenas tardes. No solo era llegar a una fiesta decente, señor. Chao. Y parece que con las ojeras no vienen de Fantasylandia. Vale, nomás. Venga, la aguantar. Y si le pesan mucho las weas, tome asiento. Mira, el copete, canapé, lenteja, chuchule que tenemos también. Copete, sacate copete. ¡Oh! ¡Salud! ¡Oh! 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 Están tocando el timbre, vaya a abrir la puerta. Puta, me hagan comer, bueno. Me hagan comer tranquilo, la. Adelante, señor. Buenas noches, ¿qué tal? Puta, argentino, ¿ah? ¿Eh? Argentino. ¿Usted no venía a correr la estaca, weón? No puedes dejar tranquilo con el timbaíno, lo bueno nomás. Anda a tomarte un copete. Copete. ¡Hola, pobriquita! ¡Halo! 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 ¿Te quieres servirse un copetito, un canapecito? Un canapé, thank you. Están limpiecitos, ¿eh? Saque nomás. Miren, están ricos. Están muy bonitos. Permisito, ya mismo a servirme uno acá. Rico, ¿eh? Permiso, gringuita. Permiso, la empaturé. Pero voy a sentarme también un ratito al lado suyo. Ahora, voy a aprovechar de mojarme el dedito. ¿Oye? Sí, porque voy a decirle que por lo menos hace como un mes que no me lavo las patas, Lorena. Y a ver si se me suelta el piñón. Puta que está en el agua. ¡Ah! Yo ser también como tú, muy caliente. ¡No, güey! Yo lo había notado ya, porque usted tiene una cara caliente, y mira. Oye, vos parecís que soy más caliente que la gallina que aprendió a nadar para que se la pisaran los patos. Bueno, parece que no nos sabía nadie. Ya, en permiso, voy a ponerme más como gringuita, permiso, okay. La empatude. ¡Ah, que está rico, gringuita! ¡Oh! ¡Ay, gringuita! La oiga, no nos vayan a callarlo, no más, gringa. Ya, ¡ay! Listo, gringuita.
¿Sabes? Harto buena la fiesta. Ah, oh, sí. Lo único malo de Tinguita es que, mira, todo el día me han hecho preparar copete. Ah. Uy, a mí se me calienta los hocicos y tengo ese problema. Así que, y el problema es que yo hace como, a ver, ¿cuánto es más o menos? Hace como un mes me hice un tratamiento para no tomar más. Ah, ¿eso no tomar más alcohol? No, para no tomar más en vasos chicos. ¡Aló! 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 ¡Ah! ¡Qué linda está esta weá, negrita, ¿no? Oh, chileno, me han dicho que acá en este lugar hay muchos pajaritos. ¿Tú puedes mostrarme tu pajarito? No, wey, venga. No. ¡Puta, que me muero, wey! ¡Me tocó, me va a tocar! Mira, mira, gringuita, mira, ¿cómo estoy con hoy? ¡Oh, no! ¡Esos pajaritos que vuelan! ¡Pero fome, gringa! ¡Ven para acá! ¡Ven! Yo te voy a ayudar, te pasas, tiene una... ¡Puta! ¡Le agarré los zapatitos! ¡Venga! ¡Yo le voy a mostrarle, gringuita! ¡Puta, los pajaritos que vuelan! ¡No! ¡Venga para acá, guachito! ¡Ven! ¡Oh, ve al pajarito! ¡Yo le voy a mostrarle el pajarito a mi gringuita! ¡Aquí está! ¡Sus! ¡No, pero no ve el pajarito! ¡No está! ¡Ay! Que yo no aguanto más. Yo no aguanto más, gringa. No aguanto más. ¡Ay, cita! ¡Tan linda! ¡Ay, cosa más linda! ¡Ajá! Así que con la gringa es la cuestión, ¿eh? No va así. Estaba gozando en el pajar. ¡Pajaritos! ¿Qué pajaritos? Aquí no hay nada. ¡No está, pajarito! ¡Se voló! Oiga, usted vístase. Vaya a trabajar al tiro. No voy a ver ni una bola chucha. Si él solo mostrar pajarito. Pajarito. Sí. ¡Pechuguita, voy, mamá! ¡Pechuguita! Ya se empieza la lechuguita. ¡Ven, mijito, hijo, mamoncito! ¡Ven, mi señora! ¡Abuelita! ¿Cómo está, abuelita? Ya vengo ya. ¿Qué se está desinflando? ¡Revelado! ¿Qué le vamos a servir, abuelita? ¿Una Coca-Colita? ¿Coca-Cola? ¡Estás loco! ¡Cupete! ¡Fuera! Tome, abuelita, dime un cometa. ¡Salud! Chemoso, Chemoso, tráeme un whisky en las rocas, tráeme. ¿Cómo dijo? Whisky en las rocas. ¡Taikaya, me acuerdo en argentino! ¡Dale! Mire, hice una miradita y no hay ni una roca por aquí, así que te lo voy a tomar, te lo sentadito nomás. Ahora, si querí, esperáis un ratito cuando yo ande con la roca. Pero tarado, si te estoy pidiendo whisky con hielo. Uy, tarado, weón, argentino torrante, ¿qué te creí yo? ¿Eh? Y un hielo, weón. Toma, ¿querís hielo, weón? Toma, weón, hielo. Toma, weón. ¿Quieres echar la seriedad prepotente, mierda? Buena, linda, linda la de chicharrón de hueá. ¿Qué era? ¿A dónde voy a salir la corta? ¿Cómo? La corta, ¿a dónde la puedo salir? La torta. La corta. En el jardín. ¿Qué está haciendo, hombre? Le echando una meadita, pasón. ¿Y qué anda jugando usted por aquí? ¿Ah? ¿Qué, no está entretenido el malón hecho? Más o menos, más o menos. Oh, mi güey. ¿Y no se divierte? ¿Y ese carajo que tiene? ¿Qué le pasa, amigo?
problema. Puta, pero ¿cuándo un amigo mío por la mierda ha tenido problema? Venga para acá, mijito. Yo lo voy a ayudarle a solucionar el problema. Puta, porque no hay una cosa peor que un amigo de copete con problemas. Mire, yo no le quiero alarmar, pero he tenido tantos problemas graves en mi vida. Fíjese, la semana pasada yo llevaba una semana sin comer nada. ¿Sabes lo que es eso? Puta, pero una semana y sin comer ni un pedazo de pan con mantequilla, lo haré. Y voy cruzando el parque forestal y me vienen unos retorcijones, puta. Mira, una weá que así como dan cara de... Pero si así no puede ser, pues si no comió nada, ¿cómo? Retorcijones, pobre. Y yo, por si acaso, como son los únicos pantalones que tengo, me lento a agacharme. Oye, le hago fuerza. Dije yo, no puede ser, una semana sin comer, come al retorcijones. Y estoy ahí cuando escucho una cuestión que dice... Puta, la wea rara, dije yo, amigo. Miro para abajo. Oh, y era el poto que se estaba comiendo el pasto, weón. Eso es un problema. Si no le miento. Y no se le mejora la cara, nada todavía. Para mí... Para mí que usted tiene otro tipo de problema. Para mí que son problemas con la mina. Ah, sí. No le dije yo, mi amigo, no le dije yo. Puta, y no te mueras nunca, copete. Y que yo callo. ¿Sabes por qué lo entiendo? Por la mirada. Yo también tuve ese tiempo esa mirada y que a mí también me anduvieron desnucando. Claro, un día iba pasando en la calle, frente a un hotel, y casi a quien veo saliendo del hotel. A la mina mía, con oso mino, que no era yo. Puta, y me dio una guata. ¿Sabes? Así una indignación. Y esta guata no puede ser, ¿eh? Porque yo no aguanto esa guata. Así que me le fui nomás, le encaré el problema. Y me le puse al frente, güey. Le dije, ¿vos andáis saliendo con mi mina, güey? Le dije yo. Y puta, y lo agarré el cogote, güey. Dispuesta a cualquier cosa, yo soy muy indecidido. Y con la osa mano lo volví a agarrar de este lado. Y cuando lo tengo ahí, le tapé todo y le metí los dedos en el ojo allá adentro, ¿ves? Y con esta osa mano la desocupé y le pegó un combo en la guata. Y lo agaché y lo llegué al suelo. Y la güey ahí le fui pegando al güey fuerte. Y de repente lo quise mirar también, pero yo dije yo mejor que no. Le pego nomás. Listo, ahí está. Así soy yo, mami. Puta, mejor hablando solo este weón. Carlos, ¿bailemos? ¿Sabes, mijito, quiero buscar unos tragos y así que bailo? ¿Te parece? Ok, permiso. ¿Quieres bailar conmigo? No, me vas a sacar caca. ¿Qué? Si no pensaba apretarla tanto. ¡Sí! ¿Y usted está durmiendo? ¡Despierte, despierte! ¿Dónde está la abuela? Está con la caña. ¿Cómo? ¿Está borracha? ¡Con la caña! Mamita, ¿escucha la cumbia? Sí. ¿Te gustan? Me encantan. ¿Y por qué no le bailamos una cumbia? No, si nosotros estamos trabajando acá, pues, ¿cómo se le ocurre? Pero quién se hace cuenta, guachita. ¡Pongámosle! ¡Ay, mamita! Mira que está linda la... ¡Ay, te agarré! ¡Mozo! ¡Venga a servir la mesa, oiga! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Guasita! ¡Mire lo que le salgo! ¿Lo que le sale, papito? ¿Qué es esto? Este es el pico sour. Me da la mancha más auténticamente chileno. Me da la mancha más bien. Y
Solera, vamos, Silvia. Aquí. Mira, mira, mira. Beautiful. Oh, beautiful, beautiful. Beautiful. Mira, no me venga. Valentino, espérame. Vale, ¿qué le pasa, Ninga? ¿Qué le está pasando? ¿Ah? No, pero espérate. Espérate, Ninguita. ¿Está mal? No, no, aguántate un raón. ¿Qué hago con ella así? Llévela al dormitorio. Está ya está el dormitorio. A dormir. Espérate un poco. Ay, no. Aquí, espera, ahí. Ahí sí, ahí. Sujeta, sujeta, ahí. No. ¡Venga! No, no, no. Dale, ¿qué? Ya, mire, para acá. No te mueras nunca, comete. Mire, y por tercera vez le insisto, esta no es la casa de los Bustamante. Claro, pero y que venga con tu abuela. ¡Oh, mamita! ¡Qué bombón! ¡Oh, pasita rica! ¡Enseguida atiendo! ¡Enseguida, mi amor! ¡Ay! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Listo! ¡Oh, pasita! ¡Pero ya pasó! ¡No! ¡No! ¡Pero está rica, mi amor! ¡Mamá, una vueltecita en bote! ¡Pero ya! ¡No! ¡Qué pasito! ¡Conchito! ¡No! ¡Qué calentón! ¡Está la agüita, mami! ¿Cómo le venía este bote, mamá? Bueno, guacha. Guachita. Qué rico. Se parece que encallamos. ¿Qué hace? ¡El par de degenerados! Y te hagan una vuelta en bote, pues. Usted, señorita, ayuda a salir una mesa. Y tú, roto de hondo, sigue trabajando. ¡Anda, guatate! ¡Carapese! ¡Copete!
Puta, mira que usted no le hace ni una weá. Y todavía no le iba a sacar el embute con la gringa. ¡Ni una weá! Puta, me tinca donde yo lo estoy viendo con estas farditas largas. ¿No le estará trabajando usted a las patitas chancho? ¿No será nuquito, oiga? Y yo tengo un ojo a esta vale. Con permiso, Nalía, voy a sentarme, voy a comerme un... No, no voy a comer nada. Más mejor, me voy a sentar, permiso, la empatude. Yo quería conversar algo con usted, como lo hemos hecho algo amigo, hemos entablado una cierta amistad, ¿no es cierto? Un diálogo. Yo diría un autodiálogo, usted no parece no habla ni una wea, ¿no? No habla ni una wea. Bueno, lo que yo le quiero explicar a don Ali es lo siguiente. Yo lo admiro mucho a usted, porque usted parece que es muy multimillonario. Y yo siempre he querido ser como usted. Yo siempre, pero le digo, he tenido una mala cueva para los negocios. ¡Chuf! Porque yo he trabajado como independiente también. He sido independiente y he sido trabajador pagado. Y cuando me contratan, le digo al tiro, duro 12 días porque me echan. Al tiro me echan, ¿no? Tengo una cueva. Aquí le digo. Yo le reconozco una cosa, que yo soy algo, pero así, un pichintún, algo bueno para el copete. Se lo reconozco, ¿no es cierto? Pero cuando me he dedicado a hacer negocio, así en grande, como independiente, don Alibaba, mire, ¿para qué le digo nada? Me ha ido como el ajo. Mire, la otra vez se me ocurrió traer Cochayuyo de Bolivia. Lo dejo mejor. Perdí hasta un par de espinillas que tenía en el poto. Puta la mala, güey. Mire, después se me le ocurrió hacer otro negocio más. Permiso, Ana Lila. Se me ocurrió hacer, inventé así unos callos postizos. Es para ponérselo a las patas de palo. Puta, y después, ¿sabes cómo me fue? Mire, no lo voy a decirle nada. Y eso que yo soy muy esforzado para trabajar, ¿eh? Puta, a mí de cabro chico, le digo, me enseñaron a trabajar, sacarme la cresta. Puta, y una cuestión, ya que estamos hablando así de magnate a magnate, mire, me han enseñado a trabajar, yo soy muy esforzado. Le voy a decirle una cosa, es más, aún todavía. Fíjese que de papá cuando chico, a los otros lo enseñó a trabajar siempre con esfuerzo y con mucha dignidad. Y con mucha dignidad se lo voy a decir al tiro, don Ali, papá. Yo no sé cómo usted ha hecho su fortuna, pero lo que yo... Bueno, no ha hecho fortuna, pero... Mira, lo que más ha hecho es caca, eso sí, me descompone de repente el comer. Pero como le iba diciendo, papá siempre lo dijo, ustedes tienen que trabajarle duro. Y nosotros trabajamos duro. Fíjese que desde chiquitito aprendimos a trabajar, toda la familia, a trabajar con el pico y con la pala. Yo me especialicé en la pala. Mi hermana se especializaron en... Bueno, como le iba diciendo, don Ali, salud. Mire, como le iba diciendo, don Ali, y mi mamá fue siempre muy comerciante, entonces yo pensé que a lo mejor podía sacar esa vena yo, ¿me entiendes? Y yo, mamá comerciante, porque yo me acuerdo clarito, mi mamá vendía todo lo que no se puede vender, don Ali, mamá. Mi mamá lo vendía, Lore. ¿Cómo está esa? Mire... voy a decirle, una vez dejó a mi papá de la casa y los quedamos mi mamá, mi hermano chico y yo, en mí mismo, en mi persona, dentro de mí estaba yo. Y dejó a mi papá y entra un tío a la pieza de mi mamá. ¿Y sabe lo que pasó? Mi mamá nos quiso vender a los otros dos, a mí y a mi hermano chico. ¡Lloré! A mí me da pura pena. ¿Cuándo me acuerdo de mi mamá? ¡Mira que venderlo a los otros dos! Entonces, cuando echa el caballero a la pieza, escuché clarito que le dijo a mi mamá, mi hijita le dijo, te doy 500 por el chico y Luca por el grande. Yo no... ¿me entiendo qué está haciendo ese weón? ¿Qué pasa, don Alibaba? Tiene un chanchito que... A ver, permisito, a ver. Endeserupte nomás. Mira, weá. Mira, ante los bracitos. Ah, puta, está cagado, don Andy. Mira, no me quiere entender, ¿eh? Y no me querría dar pega en los pozos personales tampoco. Pues no importa. Estoy a decirte al tiro que me importa un pucho tu plata, guatón. Guatón negro, mojón de oveja, weón. Y dicen que más, métete los 40 ladrones en la raja, weón.
y guatón rafón. Y te digo esa cosa más, te caen 500 ladrones más la cueva. Con esa cueva te tiráis un peo dentro de un gallinero, nos dejáis a todos vestidos de indio, weón. Guatón rafón, pues no usáis supositores, usáis balones de gas, weón. Y ¿sabéis qué más? Y anda cotate, weón. A ver, mijito, ¿se sirve un canapecito? Mira, hay canapé con jamón con pasta, de mechá, y si no te gusta ninguno de esos, te tengo uno de crudo. No me tutees. ¿Quién te tute, tonto, weón? No. ¿Y vaya a servirte alguna hueita, bro? ¿Mm? ¿Esqueletor? ¿Esqueletor? Claro, mi, tenía una cara de ser buena para el hueso. Mira, roto insolente, que te voy a matar en el poto. ¿Qué te has creído? Pégame una pata en el poto, weón. Pégame una pata en el poto. Y no recuperáis más el zapato, weón. Puta, me caí yo mismo, weón. Oye, Rodito, cómete un canapecito y no bailáis ahora. ¿No vais a bailar ni una weá? Yo bailo cueca solamente, nada más. Oye, esta weá no es un rodeo, pues, weón, no. Es una buena bailarina. Oye, maricón ordinario. Vos sigues en cara de ordinario, bueno, vos sois tan rasca que aún no te dejaste sida, te dejaste sarna. ¡Lugo! Y además te digo otra weón, tenés cara de vieja, weón. Para mí que yo soy más vieja que tu mamá. ¿Ah? ¿Y sois que más? ¡Anda, cotate, weón! Retírate de aquí, roto muriento. ¡Ay, vaya hasta un politrana de mierda! ¡Ay! ¡Gringuita! ¡El carajo que anda saliendo, guasita! ¿Quieres servirte 8 pisquitos sour? ¡Oh, no! ¡Pisco sour no! ¡Pisco sour hace arder mucho el poto! Ponga el faisán al horno. ¿Cómo no, señora? ¿Cómo, señor? ¿Qué se le ha pasado? ¿Cómo se le ocurrió? ¡Que me cayó! ¡Mire, yo paso! ¡Tiene una manga nerviosa! ¡Mire, déjese! ¡Mi quinta bolita va a ser por el colo-colo! ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¡Anda, cotate! ¡Déjate de quebrar los platos! ¡Ya la estoy quedando a mi olla, weá! ¿Hasta cuándo me... ¡Me voy a poner nervioso! ¡No me voy a poner nervioso! ¡O me voy a poner nervioso que nunca! ¡Déjate de llamar! ¡Puedes estar horrible! ¡Yo sí puedo hacer eso! ¡Déjate, imbécil! ¡No lo vuelvas! ¡Déjate de llamar! ¡Estás llamando, te digo! ¡Ya va! Pon el faisán al horno. Pon el faisán al horno. Pon el faisán al horno. ¡Abuelita! ¡Abuelita Milagro! ¡Siempre me ha hecho Abuelita Milagro! ¡Vieja gorda! De Corea. ¿Cuál es una de Corea?
entre nosotros nomás, abuelita, entre nosotros nomás, para nosotros. No le vamos a confiarle ni un buen de haciendo. No, no, problema. Ay, espera, chino. No, no, no. Pero qué horror, ¿qué pasa? Levántese, hombre, ¿qué sucede aquí? Levántese. Levántese, hombre. ¡Ay, levántese! ¡Te voy a pegar una piña! ¿Qué pasa, hombre? ¡Vamos a la cocina! ¡Ya! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Vale! ¡Chavales! ¡Ya, ya se fue! Disculpe, ¿usted se hizo la circuncisión por ser mena? ¿Por qué, oiga? Puta, porque me estáis meando el zapato, pues, weón. Puta que soy. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. ¿No es cierto que parece un osito? ¡Roteque de mierda! ¡No, era buenita! ¿Qué quiere ahora? ¡Llévame más cerca de la piscina! ¿Y para qué crees que quiere ir a la piscina, abuelita? ¡Porque me gusta el agua! ¡Anda, cotario! ¿Qué has hecho, infeliz? ¿Cocinaste el perro? ¿Pero hasta cuándo? Oso pesquito, sagüe, gringuita. Oh, ay, mamá. Oh, qué bueno, mamá. Mamita. Oh, eso, así. Qué bueno, mamá. Qué bueno, mamá. Oh,
copete. ¿Qué cagáis este copete anoche? ¿Qué será? ¡Ay, qué mí! Esa gringa. ¡Oh! Bueno. ¡Oh! Hoy tengo a 132 moicanos en la cabeza. ¡Ay, oh, cómo pegan hachazos a esta mierda! ¡Ay! Y una C. Y una... Vámonos, copi. Puta, qué fiesta. ¿Y qué cagaré eso también? Oh. Vamos, copi. Oh. 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 ¿Para dónde hay copete ahora?